Finn Wolfhard es un actor y músico canadiense. Es más conocido por interpretar a Mike Wheeler en la serie original de Netflix Stranger Things y a Richie Toussaint en la película de 2017 It. Primeros años. Wolfhard nació en Vancouver, Canadá, en una familia de ascendencia francesa, alemana y judía. Su padre, Eric Wolfhard, es un investigador en reclamos de tierras aborígenes. Carrera. Actuación. Wolfhard obtuvo su primer trabajo como actor en un comercial de Craigslist. Hizo su debut en televisión como Zoran en The 100, seguido de su papel como Joe Dipinski en Supernatural. En 2016, Wolfhard comenzó a desempeñar el papel de Mike Wheeler en la serie de Netflix Stranger Things. Hizo una audición para el papel a través de un vídeo después de ver un casting. El elenco de la serie ganó un premio SAG-AFTRA, mejor interpretación por un elenco en una serie de drama. Interpretó a Richie Toussaint en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King It, estrenada el 8 de septiembre de 2017. El casting de Wolfhard en Stranger Things 8, ambas ambientadas en los años 80, es el resultado de una coincidencia. Según Wolfhard, inicialmente fue elegido para interpretar a Richie cuando Cary Fukunaga fue agregado como director y co-guionista, pero cuando Fukunaga abandonó el proyecto por diferencias creativas, el papel fracasó, lo que le permitió seguir en Stranger Things. Una vez que Andy Muschietti asumió el rol de director de It, Wolfhard tuvo que volver a audicionar para el papel de Richie. En la serie animada de Netflix Carmen Sandiego, él presta su voz para el personaje Player, el principal cómplice y amigo del personaje protagonista. La serie, que consta de 20 episodios, se estrenó en 2019. El 22 de septiembre de 2017, se anunció que Wolfhard había sido elegido para interpretar a Tyler, un altruista y considerado repartidor de pizzas, en la película dirigida por Ken Marino Dogdays. Además, Wolfhard también fue elegido para la película The Turning, basada en la adaptación de la novela de Henry James The Turn of the Screw. En 2018, Wolfhard se unió al elenco de The Goldfinch, película dirigida por John Crowley, adaptación de la novela de Donna Tartt, interpretando al joven Boris Pavlikovsky, un estudiante ucraniano. Música. Además de actuar, Wolfhard fue vocalista y guitarrista principal de una banda alternativa con sede en Vancouver llamada Calpurnia. Calpurnia firmó con la disquera británica barra independiente Royal Mountain Records en noviembre de 2017. La banda lanzó el álbum Scout a mediados de 2018. En 2019 la banda Calpurnia se disolvió, pero Wolfhard y su amigo y ex compañero en Calpurnia Malcolm Craig decidieron formar una nueva banda llamada The Obris. Su primer EP, Soda y Pie, fue lanzado en 2020 y contiene 3 canciones. Filmografía. Cine. Televisión. Series web.